Communion. Ese chiste de judíos. Sí, empezaré con ese nagnac. Él no podía saber cómo era esta ciudad. ¿Qué es esta ciudad? Una ciudad maldita, decadente, una mierda de ciudad. Se había... Se había perdido. Eso es. ¡Vuelve! ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde estás? ¡Bum! Vamos. ¿Dónde está papá? No lo sé. En su estudio, aquí. Bien, te pillé. Te pillé otra vez. ¿Quién tiene problemas? ¿El ordenador o tú? Hoy todo me ha salido al revés. Esto es como una conspiración. Dame tu chaqueta. Qué día más nefasto, qué desastre. ¿Qué te pasa? Dame un beso. ¿Te pasa algo, He tenido un día espantoso. Primero se estropeó el ordenador. Después el cuadro del lobo se cayó y me atacó sin ningún motivo. Más tarde llamó tu madre y para colmo el baño se atascó y el pato que estoy cocinando intenta darme lecciones sobre cómo organizar mi vida. Al ordenador se le fue la memoria cuando se apagó. Sin duda ya no podré escribir mi gran... novela inmortal. ¿Quieres decir que estás demasiado cansado para ir al campo? No, ni mucho menos. ¿Qué se te borró? Todo un día de trabajo. Se borró todo un día de trabajo. Humo, sueños, fantasmas. ¿Sabes qué es lo que necesito? Consuelo. Vale ya. No entiendo cómo se estropeó el ordenador. ¿Qué habrá sido? Tal vez... el libro que estoy escribiendo no es bueno. Whit, ¿por qué dices eso? Fue mala suerte. No. El pato. ¿Tenemos que bajar por la escalera de incendios? No, lo había olvidado por completo. Ya lo veo. Dame algo. Aquí. No, hombre, no, esto no. Dame algo. Te traeré agua. Dame algo para poner encima de esto, vamos. Espera, déjame. ¿Cómo se desconecta esto? ¿Cuál es el número? ¿664-66664? ¿Cómo? 1-8-5-7. Espera, no, por favor, no. El año que nos casamos. Mira, el piloto sigue encendido. El teléfono. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado? Dios, abre la puerta. Sí. Lo siento. Nos ha ocurrido una pequeña catástrofe. ¿Estáis bien? Lo siento.
ha ocurrido? ¿Qué os pasa? Nos pasa todo, ¿no lo ves? ¡Ven, abrid esas ventanas! Dame eso. ¡Que entre el aire! Aquí se asfixia uno. ¡Abrid esas ventanas de ahí arriba, por favor! ¡Abridlas! Gracias. Respira lentamente. Ya veo. Me parece que no vamos a ir al campo. ¡Sí, los bomberos! Ya están aquí los bomberos, ya están aquí. Cuando recuerdo la última vez es que... ¿Es esto, no? Hola. Sí, eso es. ¿Es este el fuego? Es solamente comida. ¿Comida? Un pato. Ya veo. Mala suerte para ti y para el pato. 891, calle Quinta, apartamento 303. Siento mucho que haya ocurrido 23, esto. Repito, esto es 23. Ya habíamos estado aquí antes. Sí, lo siento. Recibirán la factura por correo. Esta instalación es tan sensible que... No, ¿has oído? Nuevas tarifas. Se disparó sola. Es una falsa alarma. Volvamos a la estación. Gracias. ¡Nos vamos! 200. Deje que cocine su mujer. Sí. Vamos, desconecta esa cosa, papá. El número es 3, 3, 9, 27, 81. Ya sé lo que pasa. Sí, la última vez. Es una progresión geométrica. Venga, apágalo. No aritmética, es estúpido. Ni aún así funciona. Es la fecha de tu cumpleaños. Antes no teníais aquí esta. ¿Eh? La alarma. ¿Lo ves? Ann sabe cómo arreglarlo. Por fin lo hemos conseguido. ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Una araña! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Necesitas un microscopio para encontrar! ¡Es muy grande, eh! ¡Ay! ¡Se ha metido entre tus pantalones! ¡Rápido, Alex! ¡Haz algo, rápido! ¿Por qué no le perdonamos la vida, eh? Una apacible noche en el campo. Ahora va a dormir contigo y te contará un cuento. Mira, si sales de la habitación para cuando vuelvas a entrar, ya se habrá ido. Y estoy contento de que esta no sea mi habitación. Buenas noches. ¿Sabes? Es posible que no fuera una araña lo que vi. ¿Vamos? Dime algo obsceno. Sexo. Vamos, di erec. ¿Puedes decir erección? Nunca lo diré. ¿Qué crees que estará haciendo ahora, Alex? ¿Qué estará haciendo? Te lo diré. Estará haciendo el típico numerito rumano. Estará diciendo... Pienso en los lobos, veo... El bosque oscuro y misterioso. Y ella el aullido. Mira, ¡qué miedo! Y a menos que haya lobos... Solo oiremos el silencio. No hay lobos por aquí. Me pregunto si habrá fantasmas. Oh, la casa es nueva. Quiero decir los fantasmas de los lobos. De los lobos muertos. Oh. Para. No, calla. Ahora, ¿qué tal un poquito de guerra? Uh-huh. Te deseo. Oh, sí. Hacía siglos que no estábamos.
estábamos así. Te echaba de menos, muñeca. ¿Qué pasa, gran jefe? ¿Qué te pasa, eh? Cuéntame. ¡Alguien estuvo aquí! Vamos, no es nada, tranquilo. ¡Me daba miedo! ¿Tuviste una pesadilla? Eso es todo. Anda, cuéntame, ¿con qué has soñado? Vamos. ¿Eh? No, no, papá. Oh. Fue solo una pesadilla. ¡Ellos me llevaban! Las pesadillas son así. Bueno, si no ocurriera así, no serían pesadillas, ¿comprendes? Pero tú ya sabes que... los papás rescatan siempre a sus hijos. Sí. ¿Conoces alguna canción? ¿Alguna de los indios cazadores? ¿Ah, sí? ¿La de los cazadores de búfalos? Sí. Van los indios cazadores. Van los indios cazadores. Por la pradera sin fin. Y... cóctel para dos. Pues, chico, ahora a dormir. Estaba gritando, ¿no le oíste? Estaba gritando. ¿Gritando? ¿Y dónde estaba yo? Fue una pesadilla. Yo también tuve una. Los dos la tuvimos. Estaba tan dormida... Ya. ...que no me enteré de nada. Dormías como un tronco. Decía que algo le perseguía. Estaba muy asustado. ¿No sería la araña, la de anoche? Era de verdad, papá. Oh, una horrible pesadilla. No
fue una pesadilla. No me sorprende lo tuyo, Whit. ¿Cenaste tanto anoche? Que no me explico cómo pudiste subir las escaleras. Con lo que me costó este sistema antirrobo, algún animal rozaría algo y dispararía la alarma. ¿Qué tal dormiste? Bien, pero vimos muchísima luz anoche. Por fin, Whitley ya lo ha arreglado. Ah. ¿Puedo ser un mosquito? No, de veras, había tanta luz que no podía dormir. ¿Y no pudo haber quizás solo fuera la luz del baño? No, esa luz venía de afuera, seguro. No puedo creer que no la vieras, parecía de día. Pensé que había fuego afuera y por eso bajé. Y había mucha luz, pero entonces... Tiene que haber sido, no sé, bueno, la luna, tal vez. Todos estábamos soñando y la luna quizá nos envolvió a todos con el mismo sueño. No era la luna. Era un sueño. Toda la casa estaba inundada de la luz que venía de arriba. No era un sueño. Era la luna. No era la luna. Ni era un sueño. Estoy diciéndote lo que vi. Bueno, ¿por qué no te sirves tu superración de bizcocho de naranja? Componentes aromáticos. Componentes aromáticos. ¿Será perfume? No. ¿Entonces qué es? Uno, dos, tres, está bien, quiero irme cuatro, a casa. Cinco. Lo siento, no estoy enfadado, pero no lo puedo explicar. Whitley, quiero que nos lleves a casa. Vamos, Alex, ya está bien. No era la luna lo que vi. Quiero irme a casa. Alex, ¿cuál es esa palabra italiana de cuatro letras? ¡Llévanos a casa, Whitley! Por favor, perdóname. Vamos, recogeremos todo esto y después nos iremos. Ha sido una noche terrible. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué pasa? No sé por qué estamos haciendo esto. Es una tontería. Gracias por llevarnos a casa. De nada. En realidad podíamos haber cogido el autobús. No hay autobús. Ni estación de autobús. Y ella dijo, ahora no. Él la miró. Sus ojos tristes y humildes eran tan misteriosos y bla, bla, bla. Esto va a resultar horrible. Otro día perdido. ¿Qué estás haciendo, Willy? ¿Has enchufado el vídeo? ¿Cómo puedes malgastar así el tiempo? ¿Es que de repente te has vuelto tonto? ¿Alguno de vosotros ha visto a mi hijo? ¿Ha visto a alguien a Andy? Corre, corre, corre. Vuelve, vuelve, vuelve. Así está muy bien. ¿Qué tal? ¿Te diviertes? Vaya. ¿Has reñido con alguien? No. ¿Te peleaste con alguien? No. ¿Eres Andy? Oh, sí. Pensé que hablaba con un pirata. ¿Qué les parecieron tus dientes? No me gusta esa nave espacial. Es muy fea.
Había lobos en el baño, en el sótano, lobos por todas partes, eso es. Trabajaban en publicidad, vendían bazofia y comida y cerveza. Comen enormes hamburguesas y beben cerveza fría mientras ven sus partidos de béisbol en la televisión con enormes bolsas de patatas fritas. Lo pasaban en grande. Van a los partidos de béisbol y disfrutan como enanos. Ay, no me apetece ir a esa fiesta. Tenemos 10 minutos para llegar a casa de los Grimberand y está esperando. A sus órdenes. Se hará como usted mande, el desfile pronto estará listo. Otro día perdido, pero ¿eso qué puede importarle a los demás? Él te necesita. Hoy está especialmente sensible, está un poco raro. ¿Qué pasa? Yo no sé. Le ha debido pasar algo en el colegio, pero a mí no me lo contará. Toma, ponte esto. Dame eso. Ibas a disfrazarte de elefante, ¿lo prometiste? ¿Esto va adelante o detrás? No lo sé. ¿Te pondrás el jersey gris? Los elefantes son grises. Toma, ponte los pantalones. Vamos. Me gusta. Vamos. ¡Atención, atención, escuchad! ¡Os está hablando la reina! De acuerdo! ¡Recordad juego sin trampa! ¡Recoged vuestras bolsas de regalo! ¡Ay, que Dios nos proteja! ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡Adiós, adiós! Cuidado, no vaya a pisarte a alguien. ¡La sal! Muchas gracias, Freddy. La fiesta es estupenda. ¿Le gusta? Me alegro de que haya venido. ¿No te gusta mi nariz? Es que no puedo divertirme, yo también. Eres el único que lleva una nariz así. Por favor, ponga esto ahí. Ajá. Puede usarla, está limpia. Cuidado, chicos. Hasta luego. Vale. Bueno, vamos a jugar, venga. ¿Seguro que no se sonó la nariz? No, no. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. No temas. Estoy empezando a asustarme. Ahora estoy empezando a asustarme. Creo que tengo que bajar ahí. Ve tú delante. ¡Vamos, aléjate de mí! ¡Basta ya! ¡Es una de mis bromas! ¿Estás loca o qué? ¿Qué pasa? ¡No me gustan estas bromas! Es una broma. Es una broma de la noche de las ánimas. No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Un adulto como usted. No acepto estos juegos. Déjalo, de acuerdo. Está bien, lo siento. Haga el favor de irse. ¿Estoy castigado o qué? Andy, da las buenas noches a tu padre. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Voy a acostar al niño y luego hablaremos. Ah, estupendo. No es estupendo, pero es necesario. Su padre se puso como un loco. No fue culpa mía. Vamos, dímelo. ¿Qué edad tienes? Me pasé. ¿Qué te ocurre, Whitley? ¿Qué te pasó? Me asusté. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que no sé lo que pasa?
tienes problemas con tu libro, ¿verdad? Has asustado al niño esta noche. Yo también me asusté. ¿Por la máscara del disfraz? Ajá, sí. ¿Una máscara te asustó? ¿Es que hay eco? Sí. ¿Qué crees que debo decir a eso? No lo sé. ¿Cómo pudiste asustarte por una máscara? Parecía viva, real. No me gastes bromas. Tengo un hijo. No necesito otro. Bueno, no hablemos más de esto, ¿quieres? Ahora sí que ha estado alguien aquí. Estoy seguro. Estamos solos. ¿Qué estás haciendo? Lo de siempre. ¿Trabajando? Me he quedado sin ideas. Whitley, este sitio es un caos. ¿Cómo puedes trabajar aquí? Te lo ordenaré. No, déjalo como está. Me gusta así, con mi caos, con mi desorden. Te lo tengo dicho, no toques mis cosas. Antes solía ser divertido. Sí. Solía trabajar, solía ser capaz de escribir, solía hacer muchas cosas. Oh, Dios mío. Whitley, ¿qué estás haciendo? Solía ser divertido, solía concentrarme. Ahora no puedo hacer nada, es como si estuviera atrapado. ¿Por qué no te vas una temporada? No, estoy asustado. ¿No harás ninguna locura? No. Anda, ven. Vamos, dame un beso. No le digas nada al niño, ¿eh? Quiero ayudarte. Bienvenidos a la fiesta del segundo curso del Colegio de San Marcos. Estuviste estupendo. Muy bien, hijo. Estuviste realmente bien. Esto es lo que yo llamo espíritu de Navidad, ¿eh? ¿Por qué estamos tristes? Andy, ¿por qué dices eso? Estamos tristes. Nos divertimos mucho. Pero papá está triste. Últimamente estoy pasando una mala racha. Santa Claus viene dentro de unos días y lo vamos a pasar muy bien. Sí, Santa Claus vendrá pronto. Va a ser estupendo. La Navidad, los regalos y todo eso. Venga, a tu sopa. A ver qué le haces, venga. No tan rápido. ¡No tires ahora! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Pedí a Santa Claus una maqueta de profesionales y él me la trajo. Una maqueta de profesionales, ¿verdad? Santa Claus lo sabe. Yo creo que Santa Claus lo sabe casi todo, ¿verdad, papá?
La posición correcta de la solapa principal, vaso... No aprietes el gatillo. Deslizar el cargador hasta el final. ¿Quién escribirá estas cosas? Desnúdate, desnúdate. Y vamos a tumbarnos un rato. ¡Dámelo! Creo que esta Navidad tengo un papá nuevo. Soy el mismo papá de siempre. Estabas tan triste hace unos días. Feliz Navidad, Santa Claus. Tú te encargaste de todo. Tú compraste la bici. Bueno. Sí, Santa Claus. Tú me la compraste. ¿Hay alguien ahí? Días, cariño. ¿Entró un búho en la casa anoche? ¿Un búho? Me pareció ver un búho. ¿Dónde? Le oí entrar por la ventana. ¿Estaban cerradas? Puede que esté dentro, creo. ¿No tienes frío? Habrá sido un sueño. Menudo sueño. Voy a contarte algo más sobre el hombre de las nieves. No solo pueden llegar a ser tan grandes como los osos, sino que también pueden correr 30 millas a la hora y también pueden cogerte aunque estés subido a un árbol. Busca huellas, Andy. Aquí hay una huella enorme. ¿Qué es eso? ¿Qué? No me siento bien. ¿Qué? Vamos, papá. Que no vamos. Me siento bien. Papá, vamos. Me duele la cabeza. Papá, ¿estás aquí bien? Aquí detrás. Anda, vamos. ¿Qué te pasa? No lo sé. Tienes una pequeña marca aquí.
Papá, vamos. Parece una picadura de araña. Venga, papá. ¿Te duele al tocar? Sí. Perdona. ¿Estás papá? Bien. Sigue tú. Yo voy a casa. Espera. Espera un momento. ¿Cómo ha oscurecido tan pronto? Quizás sea una nube tapando la luna. ¿Qué nubes? No hay nubes. Es una noche clara. ¿De qué estás hablando? ¿Te asusta si una nube tapa la luna? ¿Qué te pasa? ¿Has terminado? ¿Estás asustado? Bah, sí que lo estás. No estoy asustado. Entonces, ¿qué te pasa? Voy a echar una ojeada a la casa. Hay algo raro. ¿Una ojeada? Será mejor que tengo te quedes donde estás. Tengo un presentimiento. Estás. Anda, métete en la cama. Oscuro. ¿Qué te pasa? ¿Te asusta una nube delante de la luna? Si solo es una noche nube. Clara, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nube? La nube que tapaba no la luna. No hay nube, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nube? ¿Pero cómo puede oscurecer así? No lo entiendo. Te asustan hasta las sombras. ¿Qué quieres decir? Que te asustan las sombras. No me mires de ese modo. Déjalo ya, Whitley. Yo... Mira, esto no tiene ninguna gracia. ¿Qué eres? Yo no... Tu hijo va a oírte. ¿Quieres? ¡Basta ya, Whitley! Ven aquí. Estoy harta de esto. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes asustarte de ese modo? Tienes una mujer amable, una mujer que te quiere y en el piso de abajo un hijo maravilloso. ¿Qué más deseas? ¿Qué crees que estás haciendo? Estúpido machito de mierda. Vete al infierno. Muchas gracias.
¿Qué pasa? ¿Por qué disparabas, papá? Ven aquí. Que llamaré a Sam Friedman por la mañana. No sabía que eres tú. Perdóname. No lo sabía. ¿Qué le parece esto que tengo aquí? ¿Es aquí donde le duele? Sí. Está enrojecido. Hace 2 días me dolía tanto que pensé que la cabeza me estallaba. Ahora está bien. Puede vestirse. Tengo la sensación de que entraron en mi casa y me sacaron en plena noche. ¿Le secuestraron? ¿Le hicieron algo? Sí, algo horrible. Me violaron. Bueno, pasa a veces, incluso a los hombres. Intento creer que fue algo así como una alucinación, que fue una pesadilla, pero cuando hablo de ello me parece tan real. Sí, parece que le ocurrió algo. Tenía los ojos grandes, como peces. ¿Llevaban gafas oscuras? No, ojos. Ojos grandes y oscuros, como insectos de cara larga y delgada. No lo recuerdo como seres humanos. ¿Por qué me siento así? ¿Será una crisis de madurez? No creo que sea una crisis de madurez. ¿Eran adultos o eran niños? Medían casi 1 metro y eran como niños grandes y rechonchos. Me sacaron de mi casa. ¿A dónde le llevaron? A una habitación pequeña y maloliente, de forma circular, y todos me miraban. ¿Fue allí donde ocurrió? Bueno, me quedé en blanco. Tenían una aguja, ¿sabe? Y me la clavaron aquí detrás de la oreja. Es la marca que le enseñé. Sí. Y ahí sigue la marca. ¿Le ha contado esto a Ann? ¿Qué le voy a contar? Antes de decirle algo, tengo que saber primero lo que me ocurrió. No puedo decirle así de repente que me estoy volviendo loco. No hay razón para ello, creo yo. ¿No le parece? Creo que un psiquiatra podría ayudarle. Hola. Hola. ¿Dónde has estado? Dando un paseo. ¿Qué te ha dicho Sam? Sam está bien, te manda recuerdos. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Me ha recomendado un psiquiatra. Bien. Es una mujer. Está especializada en casos de violación. ¿Quieres beber algo? No, no, no. ¿Casos de violación? ¿Recuerdas la marca que tengo en la oreja? Sí. Estoy seguro de que me inyectaron algo. ¿Que te inyectaron algo? Cuando tú... Un momento. Sam te puso una inyección. No. Aquella noche... Después de Navidad, aquella noche que yo, bueno, que yo les vi. ¿Que tú viste a quién? Alguien vino por mí esa noche. ¿Quién vino por ti? Alguien entró en la casa y... Espera un momento, ¿qué has dicho? Dije que alguien entró en la casa, me raptó y...
Y me inyectaron algo detrás de la oreja. Y esto es ridículo. Eran pequeños y de piel azulada. Y había otros, de caras largas y delgadas, con grandes ojos azules y... esto es lo más extraño. No parecían humanos. Entonces, ¿qué? Tú conoces a Sam. No sé lo que pensará de todo esto. Creo que tengo alucinaciones. Puede que alucinaciones psíquicas. Así que eso es... Es todo lo que puedo contarte en realidad. Whit, esto no es nuevo en ti. A ti, si no es por una cosa u otra, siempre te pasa algo. Pero esta... es una historia tan increíble que... gente pequeña, con ojos grandes y algunos con piel azulada... parece ciencia ficción. Dime, ¿quién ha estado trabajando contigo? ¿Tomas drogas? Por favor. ¿Entonces qué es? ¿Otra mujer? ¿Has llegado a esa edad de bla, 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 bla? ¿Sabes lo que pienso? Que me estás mintiendo descaradamente. Así está bien. ¿Por qué me habéis dejado solo tanto tiempo? Solo fue un ratito. Salimos a tomar el aire. Estabais discutiendo y os olvidasteis de mí. Nunca podría olvidarme de ti. ¡Qué suerte tengo! Y ahora, niño precioso, duérmete. Mamá, ¿Dios existe? Así lo creo. Y espero. Pero nadie lo sabe seguro. No. En realidad nadie lo sabe. Así que estamos solos si no fuera por los doctorcillos azules. ¿Quiénes son esos doctorcillos? Vienen a la cabaña. Tienen ojos grandes y negros. Son muy feos. Me dijeron, no te haremos daño. Pero yo recé para que se marcharan. Ellos no dejaban de apuntarme con sus luces y Dios no les apartaba. ¿Puedo tener yo los mismos sueños que papá? Por aquí, por favor. Me llamo Janet Duffy. Hola, soy Anne Strider. Hola. Whitley. Hola. Siéntese. Sam ya me ha hablado. ¿Se sienten cómodos aquí juntos? Sí. Sí. Bien. Buena señal. Siga. Así que Sam le ha contado que veo pequeños seres que entran en mi casa y me raptan y todo eso, ¿no? ¿Bebe usted? Claro, pero no es por eso. No, no. ¿Drogas? Cuando era adolescente, lo normal, ya sabe. Pero ahora ya soy mayorcito. ¿Alucinaciones? ¿Deja volar su fantasía? Algún que otro delirio de grandeza. Dígame qué le ocurrió. Verá, esos seres entraron en mi casa y...
Esto es ridículo. Me sacaron de allí y me clavaron una aguja detrás de la oreja y me... introdujeron una especie de sonda rectal. ¿Cuándo ocurrió eso? Un día después de Navidad. Sí, el 26. ¿Algún otro contratiempo anteriormente? No. ¿Le preocupan los ladrones? La cabaña está aislada. Pero realmente no hubo ladrones, ¿no? No, ruidos y cosas así, no sé. No, nada que se pudiera identificar. Un fin de semana, en octubre, estábamos con unos amigos, Alex y Sara. Vieron algo que les asustó tanto que se marcharon. Vieron luces y tú también las viste. Había luz por todas partes. Ellos se asustaron tanto que se fueron al día siguiente. Y... bueno, el sistema de alarma antirrobo que tengo es muy sensible. ¿Lo comentaron? ¿Lo investigaron? ¿Por qué? ¿Investigar? No hay nada que investigar. Entonces, ¿qué fue lo que les asustó? Estoy hablando de ello y no tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Estoy aquí y no sé por qué estoy hablando de esto. Yo vi algo y ellos también lo vieron. Había mucha luz. Es todo lo que recuerdo. Sus recuerdos son tan imprecisos que quizá alguna sesión de hipnosis podría ayudarnos. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hipnosis? Es un proceso sencillo y muy útil en algunos casos de trauma psicológico, cuando la gente tiene dificultad para recordar lo que pasó. Bien, piénsenlo. Y si deciden hacerlo, llámenme. Gracias. Me clavaría alfileres en los ojos antes de dejar que esa tía loca juegue conmigo. Es una profesional. Sam te la recomendó. Su sistema da grandes resultados. ¿Oíste lo que dijo? ¿Qué significa que si oí lo que dijo? ¿Por qué debo pagar para que hable conmigo? Porque me disparaste con tu rifle. Yo la semana soy pasada. Más interesante. Ella debe pagarme. Pedante, cállate. ¡Tenemos que hablar! Antes muerto que ponerme en sus manos. Voy a decirte algo. ¿Vas a volver a esa consulta? Y vamos a averiguar qué te pasa o se acaba nuestro matrimonio. Te escucho. Vamos, habla. Me hace daño el zapato. Estoy esperando, tú dirás. Tú sí que estás loca. Bien, ¿qué hago? ¿Y yo? ¿Quiere usted que me quede? Es mejor que esté solo la primera vez. De acuerdo. ¿Ya? No es precisamente la silla eléctrica. Escúcheme, Willy. Mire a mi dedo. Eso es. Siga mirando a mi dedo. Voy a contar hasta 10 y usted irá quedándose dormido. Y cuando haya acabado, estará profundamente dormido. Uno empieza a dormirse. Dos está durmiéndose. Tres está dormido. Cuatro está dormido. Cinco está dormido. ¿Willy? Willy. Vayamos a la noche del 4 de octubre, el pasado 4 de octubre. ¿Qué ve usted? El 4 de octubre, un día muy ocupado, escribiendo, estoy cocinando. Caos en la cocina. Alex y Sara vinieron, íbamos a ir al campo. Sí. Vamos en el coche hablando, hay mucho tráfico y está oscureciendo. Llegamos a la cabaña. El sistema de alarma no funciona. Cada vez que lo toco, se descontrola. Ann lo arregla. Estamos en la casa, encendemos el fuego. Es el primer fuego de la temporada. Y nos acostamos.
¿Qué pasa después de acostarse? Me despierto a medianoche. Eso es. No. ¿Qué pasó por delante de su ventana? Una luz. Como una luz resplandeciente. No. No quiero pensar en eso. Así que vuelvo a dormirme. ¿Hay alguien ahí? Sabéis que os veo. Estoy viendo a alguien. ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta. Siga, por favor. Fuera. Siga, por favor. ¡Marchaos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Porque yo, ¿qué he hecho yo? No puede ser, no puedo resistirlo. Whitley, dígame lo que ve. Es como si esta figura estuviera recubierta de algo. Me clavó una aguja en la cabeza. Imágenes que explotan. La pared se derrumba. Mi hijo está muerto. ¿Por qué tengo que morir, papá? ¿Por qué? Ya no estoy bajo hipnosis, ¿verdad? Acaba de salir del trance. No puedo volver a hacerlo. ¿Qué fue lo que vi? No lo sé. Quiero irme a casa, no soporto más. Whitley. No necesito esto. Whitley. Pesadillas. Whitley. Whitley. Lo ha pasado mal, pero se acabó. Nunca se acabará. Lo que sea ocurrió en el pasado. Usted ya está bien. Usted no lo sabe, lo dijo. Es cierto, pero todo está bien. Whitley. Whitley. Deje que se vaya y que lo asimile. Me he perdido. ¿Sabes si este autobús llega hasta la última parada? ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Es una emboscada. Usted, todos. Todos los que están aquí van a tener una gran sorpresa. Una gran sorpresa. ¿Quiere alguna otra cosa, Whitley? No, gracias. Estaba buscándote. ¿Cómo me has localizado? Ann me lo dijo. Estoy enfadado con ella. Vámonos a casa. ¿Te contó lo que pasó? Algo. Cuando la doctora me hipnotizó, creía que iba a recordar ladrones o algo así, pero en realidad recordé otras cosas, estoy seguro. ¿Qué cosas? A esos enanos azules de este tamaño. Cuando era pequeño sabía de todo eso. Por la noche en las montañas se veían seres extraños, hombrecillos robustos. Les llamaban gnomos y vivían en las entrañas de la tierra. ¿Gnomos?
Estás hablando de enanos. Estás hablando de pigmeos. ¿De qué historias me estás hablando? Escucha, esos hombrecillos existen. Desde siempre han atraído a la gente. No me hables de cuentos para niños. Escucha, no son enanos ni nada de eso. Yo hablo de otra cosa. Estamos de vuelta, lo encontré. ¿Cómo se siente ahora? Bien. Siento haberme puesto tan furioso. No se preocupe por eso. He estado pensando... ¿Alguna llamada? No. ¿No? Escuche. Hay un grupo de terapia en el que usted podría trabajar. ¿Un grupo? De gente que ha tenido sus mismas experiencias. No, no me apetece. Whitley, ellos existen. Tengo una docena de pacientes que dicen haber visto lo mismo que usted. ¡No! Bueno, hay una enfermedad, epilepsia del lóbulo temporal, que quizás sea la causa de sus alucinaciones. Pero todos nosotros vimos la luz. Tenemos todos esa clase de epilepsia. Incluso yo oí algunos ruidos extraños. Hay una prueba que puede hacerse para saber si padece esa enfermedad. Ahora esto va a ser un poco desagradable. Me oprime. Me oprime la cabeza. Quieto. Pero... No se mueva. No hable. ¿Cuánto tiempo tardará? Poco. Aproximadamente 45 minutos. Ahora respire profundamente. Bien, respire profundamente por la boca. Cierre los ojos. Abra los ojos. Ahora esa medicina que le di antes le adormecerá un poco. Buenas noticias. La prueba ha dado negativa. No tiene epilepsia en el lóbulo temporal. Hola, papá. ¿Cuánto has tardado en volver a casa? ¿Te quedarás conmigo hasta que me duerma? Tenía muchas ganas de estar contigo. Cayó sin ruido la camelia blanca y vibró la oscuridad en el hondo pozo de piedra. ¿Cuántas imágenes en tan pocas palabras? Sí. Es un tipo de poema llamado haiku. Papá, tengo que decirte una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Un cráneo me mira fijamente. Tiene ojos. No puedo quitármelo de la cabeza. ¿Tuviste una pesadilla? No. Vi a unos doctorcillos azules. Eran altos y delgados, con ojos grandes. ¿Son reales, papá? No lo sé, hijo. Dime, ¿qué crees tú? No lo sé, pero me asustaron. ¿Te asustaron? Sí, mucho. Además, son muy feos. ¿Crees que querrán hacerme algo malo? No me gustan. Thank you.
10. Está profundamente dormida. Profundamente dormida. Ahora retrocedamos en el tiempo. ¿Recuerda la Navidad? Retrocedamos un poco más. Volvamos a la noche en que Alex y Sara fueron a su casa. ¿Recuerda esa noche? No fue una noche apacible. Continúe. La casa estaba llena. Como si fuera una fiesta. ¿Una fiesta? No creo que Whitley estuviera allí mucho tiempo. ¿Y qué hacía su hijo? ¡Vete! ¡Andrew está gritando! ¡Qué grito tan horroroso! Es como si le estuviera ocurriendo algo. Whitley va hacia él. Yo quiero ir. ¡Debo ir! No debes ir. ¡Debo ir! Debes quedarte en la cama. ¡Debo ir! ¡Mi hijo está gritando! ¿Quién habla con usted? ¡No puedo decirlo! ¡No debo decirlo! ¿Por qué? ¡No sé! ¡No debo hacerlo! ¡Yo no! ¿Quién se lo prohíbe? Estoy fuera, ¿verdad? Estoy fuera. Sí, está fuera. No sé, había alguien. Había algo. Había alguien más. Andy les llama doctorcillos. Esto no me gusta. Él es tan pequeño. ¿Qué podríamos hacer? ¿Y si le lleváramos a Janet, le hipnotizaría también? No, es demasiado pequeño. Volveré a ir a la doctora y veré qué ocurre. Whitley, vamos a retroceder hasta la noche del 26 de diciembre, después de Navidad. ¿Recuerdas lo que cenó? Pavo con salsa de arándanos, batatas, restos de la comida de Navidad. Ahora va a decirme qué pasó esa noche, poco más tarde. Estoy echando una ojeada a la casa. ¿Por qué? Por si hubiera alguien escondido. ¿Quién? Esos seres. ¿Entonces conoce a esa gente? Sí. ¿Se lo contó a alguien? A nadie, a nadie. Cojo el rifle. ¿Por qué coge el rifle? ¿Que por qué cojo el rifle? Tengo el presentimiento de que podría haber alguien escondido en la casa. Veamos lo que pasó más tarde esa noche. Relájese. Está profundamente dormido. Siga así. ¿Qué ocurre? Yo soy tú y tú eres yo. Y estamos aquí. Yo soy el que sueña, tú eres el sueño. Esperad un momento. ¿Qué estáis haciendo?
¿Qué estáis haciendo? Dejad que me vaya. Horroroso, terrible. ¿Qué es terrible? Lo que me hicieron. Puedo despertarme. Aquí me tenéis desnudo. ¡Desnudo! Hablo con vosotros como si fueseis reales. Vete al infierno. Terrible. ¿Podemos hablar primero? Parece como si fueseis a cantar Blanca Navidad. Os adueñáis de mi mente. Os mataré. Os mataré. Sois dueños de mi mente. Despiértese. Dos, despiértese. Estoy viviendo escenas de mi vida.
¿Qué es eso, Whitley? Tres, despiértese. Ha sido... Gracias. Ahora ya lo sé. Todo esto ha estado siempre en mi vida. Y lo he transmitido. Ahora están con mi hijo. Los había visto antes. ¿Quiere decir en su infancia? No. Como le estoy viendo a usted, como estoy viendo esto, como estoy viendo todo... La misma habitación. ¿Dijo algo de un grupo? Sí, un grupo muy especial. No quiero volverme loco. Os presento a Annie Whitley. Whitley ha tenido algunas experiencias muy fuertes. Es escritor. No sé si me sentiré cómoda con un escritor aquí, Janet. Sí, me encerrarían si todo este asunto saliera a la luz. ¿Los demás también se sienten amenazados por su profesión? Debemos ser realistas. Los periódicos se reirán de nosotros. No escribo para periódicos. Soy novelista. ¿Y qué vas a escribir de nosotros? ¿Una novela cómica? Un momento... Whitley no está aquí por ser escritor. Está aquí por la misma razón que vosotros. Whitley, ¿por qué no nos cuenta algo que recuerde? ¿Que yo recuerde? No sé lo que ocurrió, no sé. Yo recuerdo solamente... monstruos. Entraron en mi casa. Los bajitos y rechonchos vestidos como buzos o los delgados y estilizados de ojos enormes. ¿Perdón? ¿Cómo dice? ¿Quién era el que estaba contigo? ¿Qué quiere decir? Oh, venga, no te hagas el tonto. ¿Qué grupo fue el que te raptó? Bob, no somos víctimas, somos partícipes. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí soy una víctima. Yo no quería nada de lo que me pasó, no lo pedí. Un momento, dejad que él diga algo. Vamos, Whitley. ¿Qué grupo te raptó? ¿Viste una nave? ¿Una nave? ¿Una nave? Me ocurrió en una casa, en el campo. ¿Tienes en alguna parte del cuerpo una cicatriz de forma triangular o circular? No. Es que alguno de nosotros tiene esas marcas. Ahora quiero aclarar ese asunto de si somos víctimas o partícipes. Yo no quería que me hicieran nada. No quería esa sonda rectal, Lori. Nancy. No tiene gracia. Por eso digo víctima. Nadie lo quiso. Nadie lo pidió. Tenemos que conseguir que esta experiencia sea beneficiosa. Si no, viviremos con miedo el resto de nuestras vidas. Por eso nos reunimos y hablamos de ello. Y nos reímos. Algunas veces. Bueno, así que somos una especie de paranormales. Tenemos que sacar provecho de ello. Esto no es broma. Estos seres son reales. Aun cuando no sepamos su significado. Bueno, esto siempre se dice, pero... Estos visitantes vienen en naves enormes. Y contactan con mucha gente. Ah, y entonces nosotros... Decimos que son pesadillas, tormentas, alucinaciones, meteoros o lo que sea... Con tal de no reconocer los hechos. Vinieron por mí una noche en 1959. Estaba tumbada en la cama, leyendo, cuando, de pronto, un grupo de hombrecillos vestidos con uniformes azules entró en la habitación. Eran bajos, medían menos de un metro, rechonchos. Sus caras eran... Bueno, yo estaba aterrorizada. Uno de ellos puso su mano sobre mi muñeca. Y era... Viscoso. Como la piel de las ranas. Y entonces me dijo... No estamos interesados en ti. Sino... En la hija que vas a tener. ¿Y pudiste tenerla? Ah, mi hija es una persona estupenda.
Y ahora su hija también está contactada. ¿Qué edad tiene? Mi nieta tiene ahora 6 años. Lo transmitimos. Lo único que podemos hacer es afrontarlo. O de otro modo, destrozaremos nuestras vidas. Creedme, lo sé. Por lo menos vosotros os tenéis el uno al otro. Mi marido no tuvo esta experiencia. Intentó internarme en un hospital psiquiátrico. Afortunadamente, todo esto ya pasó. Yo no tuve tanta suerte como Lori. Ella tiene a su hija y a su nieta. Yo estaba embarazada cuando mi marido y yo vimos esa gran luz. Estábamos acostados. A la mañana siguiente, cuando me desperté, ya no estaba embarazada. Whitley, ¿por qué no nos cuentas algo más de tu experiencia? Quiero irme a casa. Ya ve, mi mujer y yo tenemos también una familia y tenemos que pensar en todo esto. Gracias. Gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Vuelve. Me gustaría que se quedaran. Lo intenté con la hipnosis, con esto, con aquello, con lo de más allá, pero no ha funcionado. Tengo que hacer algo por mí mismo. Usted espera cosas, respuestas rápidas, cuando ni siquiera sabemos las preguntas. Por supuesto, pero si yo estuviera en mis cabales, sí lo sabría. A su mente no le pasa nada. Tenga paciencia y cuídese. Mírame. ¿No estoy magnífico? ¿Qué haces? Pa 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 para para pa 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 para para pa 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 para 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 pa 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 pa. Vas vestido como si fueras a una ceremonia. Pa para para para. No me esperes esta noche, cariño. Pa 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 para para pa 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 pa. ¿Qué haces? Pa pa para 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 pa 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 pa. Ahora vuelvo. Pa 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 para. ¿A dónde vas? Pa 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 pa. Voy a comprar cigarrillos. Pero si no fuma.
debo estar despierto. ¿Es lo que quieres decir? Debo estar despierto. Muéstraselo. Ahora pronunciaré las palabras mágicas. Diré algunas cosas. Primero quiero decir feliz Navidad. Después me gustaría pediros que mantengáis las manos sobre la mesa todo el tiempo. Quiero irme a casa. Por favor, dejadme ir. ¿Eres viejo? Te has apoderado de mi mente. Te mataré. ¿Podemos hablar primero? No puedo despertar. Yo soy el que sueña. Tú eres el sueño. Mira. Lo único que realmente importa es lo que voy a mostrarte. No puede ser. No he venido hasta aquí para que me deis esta respuesta. ¿Hay algo debajo de esa máscara? Es que no me lo creo. Es como una caja. Una caja china. Cuando la abres hay otra dentro que a su vez contiene otra. ¿No vas a permitirme que vea quién eres? Es una caja china. Y a ti no se te va a permitir que la veas. ¿De acuerdo? Está claro. No nos vas a permitir que te veamos. Es una buena idea. ¿Hay alguien en casa? ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el colegio? Mamá quería que estuviera con ella hasta que volvieras. Echábamos una partida. Ah. ¡Estoy ganando! Juego mejor que ella. ¿Les vi? ¿Les viste? Y pasó algo. ¿Cómo estás? Bien. Papá, ven. Quiero enseñarte algo. Estuve jugando con tu ordenador. Ah, estupendo. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasó? Bailaron. ¿Qué bailaron? La bossa nova y yo qué sé. Me dijeron que yo
había sido elegido para algo y me invitaron a ir con ellos. Tuve el presentimiento de que era para siempre. Y se hizo de día. ¿Te pidieron que te fueras con ellos? Sí. He venido a recoger mis cosas. ¿Sabes esa marca que tienes detrás de la oreja? Pues voy a hacerte otra. Es solo una teoría, pero es tan extraña como los hechos en los que se basa. Estamos hablando de lo que ellos saben de nosotros y tendríamos que considerar que ellos podrían estar esta noche sentados delante de la televisión viendo el comisario Macmillan, ¿no? Macmillan y su esposa, como nosotros, ¿no? Quizá por eso me eligieron. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? No creo que importe el porqué. Bueno, sea como sea, ellos saben de nosotros, además de la televisión, quién sabe por qué medios. Y si estamos hablando de años luz, esta noche ellos deberían estar viendo el primer episodio de Adán y Eva. Sería absurdo que pensáramos que somos los únicos en el universo. Antes se creía que la Tierra era plana, lo que excluiría la posibilidad de cualquier tipo de visitante. La realidad es que el mundo está haciéndose tan pequeño que sería interesante conocer algún ser nuevo. No sé. No sé lo que viste. Pero ¿qué importa? Es sencillo. Es Dios. Viste algo extraordinario. Dios puede tener muchas imágenes. Son máscaras de Dios. Podría ser una respuesta a su presencia. Tal vez el resultado de la evolución de la mente de alguien superinteligente. ¿Sabes? Me asustaste. Fuiste demasiado lejos. Pero has vuelto. Eres diferente. Creo que te dieron algo. Creo que te hicieron un regalo. Debes usarlo. Mira lo que te he preparado. Qué bien. Pato al estilo mandarín. Un exquisito vino de Burdeos. Voy a dejar de escribir ese libro. ¿Y qué harás? ¿Conducir un taxi? Voy a escribir sobre todo esto. Sobre esta experiencia. Voy a escribir sobre lo que sé. Oye, me gusta la idea. Empezaré ahora mismo. Pero mira esto. ¡Cuidado! ¡Whitley ha vuelto! ¡Yahoo! ¡Ajá! Ann, ¿duermes? Mira, lo tengo todo aquí. Fíjate, Ann, despierta. Es maravilloso. Es el primer capítulo. Escucha, vamos. Ann, tengo un primer capítulo estupendo. He tenido una idea genial para empezar mi nuevo libro.
Despierta. Vamos, hijo. Vamos. Vámonos de aquí. Whitley. Mamá. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí? Había una luz inmensa. Estamos buscando algo. ¿Qué hacemos aquí arriba? Mamá, ¿qué estamos haciendo? Nada. Vamos a la cama. ¿Ha sido un avión o un helicóptero? Es tan hermoso. ¿Ves la luna? ¡Vamos a la cama! Andy, ven, ven aquí. Aquellos seres que al principio me causaban horror, al fin hayan conseguido que capte su mensaje. Un mensaje de amor, comprensión y tolerancia. Hicieron que mi mente cambiara y admitiera la grandeza de Dios. Esta historia habla de ti. Y de mí, ¿cómo podríamos titular el libro? Dímelo tú.
también.